Bueno, las continuas fallas en el Metro de Santiago, como la registrada el pasado viernes, han dejado en evidencia las falencias del transporte público capitalino, donde el Transantiago no ha logrado absorber del todo la gran cantidad de pasajeros que se trasladan en el tren subterráneo. Es por esto que surgen dudas sobre el ordenamiento de la ciudad y cómo diversificar los traslados en la región metropolitana. Vamos a conversar justamente de estos temas. Nos acompaña aquí en CNN Chile el director de Espacio Público y el académico de la Universidad Católica, Iván Poduje. Gracias por acompañarnos, Iván. ¿Cómo estás? Gracias, Magdalena, por la invitación. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de lo que se vivió el día viernes en la región metropolitana? Ahora, yo creo que hay dos problemas que se evidencian en lo que ocurrió el día viernes. El primero es el evidente de la falla, ¿cierto? Hay que investigar y se supone que va a estar la respuesta al respecto. Pero lo segundo, yo diría que es lo más significativo, es el nivel de colapso que puede generar una falla de esta magnitud a nivel de sistema de la ciudad completa por la dependencia que está teniendo el sistema de transporte de Santiago con Metro. Ahora, el responsable de eso, sin duda alguna, que es Transantiago. Como tú explicabas en la introducción, Transantiago no solo no ha podido concentrar parte de los viajes, sino que le ha derivado una gran cantidad de usuarios de buses al Metro, al punto que Metro, desde que parte Transantiago a la fecha, ha duplicado su demanda, mueve más de 2,5 millones de usuarios, y en la hora punta, solamente en los dos últimos años, en la línea 1 aumentó un 20% la afluencia. Ahora, lo que uno no entiende, ¿cierto?, es por qué en este contexto tenemos un sistema de buses que pierde consistentemente demanda y que traspasa esos flujos de pasajeros al Metro, que claramente no está dando abasto para esa migración de pasajeros. Por lo tanto, ¿el culpable de esto es Transantiago? Yo creo efectivamente que Metro es otra víctima más del Transantiago, y lo que estamos viendo nosotros acá es, como dije, más allá de las fallas que se detecten, porque a mí me llama la atención que en todo el análisis respecto a las fallas haya responsabilidades asociadas probablemente a mantención, a plantas ejecutivas, claro, o a plantas técnicas que cambiaron. Eso es factible, pero no puede quedar fuera de análisis que este sistema está absolutamente exigido, que en el caso de la línea 1 no tiene más capacidad para meter carros, que la línea 1 está concentrando hoy día más de un 40% de los viajes del sistema, que todas las rutas convergen ahí, y que en estaciones intermodales como Baquedano y Tobalaba, con episodios críticos de congestión. Y eso no puede quedar al margen, porque cuando tú tienes una situación así, la probabilidad de que las fallas se den aumentan. Es evidente eso, sin perjuicio de que no sea el origen de la falla. Y lo que sí está claro, y eso es lo más complicado, es que el efecto colateral, sistémico, de cualquier accidente, no solo esta falla seria, del viernes, claro, que una persona se desmaye en Metro, accione el freno de emergencia en hora punta, que se frena el tren, que se altere la frecuencia, que los andenes se saturen, como satura los andenes, la gente sale para afuera a las calles, a los paraderos, que revienta los paraderos, que se congestiona la avenida, y empieza el efecto colateral a impactar sobre toda la ciudad. Y eso es el problema, que el sistema de superficie no está dando abasto y tenemos que urgentemente diversificar nuestra malla de transporte para evitar fenómenos como este. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que diversificar nuestra malla de transporte? En algún momento, lo conversábamos en entrevistas anteriores, decíamos, bueno, con una ciudad, ¿cierto?, como esta, que está también sobrepoblada de autos, hay que mejorar el sistema subterráneo. Hoy día hay que diversificar el sistema de transporte. ¿Cuál es la solución? A ver, yo creo que la solución es ofrecer lo que Metro ofrece. O sea, ¿cuál es el problema de Metro? Que es muy atractivo, claro, capta usuarios de los buses y de los autos, y eso mismo hace que se colapse. ¿Y cuáles son los tres atributos que entrega Metro fundamentalmente? Tiene los menores tiempos de viaje del sistema, a pesar de todos los alegatos que uno escucha, ¿cierto?, en las redes sociales. Tú tienes, si quieres cruzar de Puente Alto al centro, digamos, Maipú, a la estación Las Rejas, el menor tiempo de viaje va a estar generalmente en transporte público, en Metro. En segundo lugar, sus frecuencias son regulares y conocidas. Y en tercer lugar, la infraestructura es de calidad y segura. Las estaciones, los andenes, no te asaltan. ¿Y qué es lo que tenemos en cambio en los buses? Tenemos frecuencias irregulares, tenemos velocidades que son cada vez mayores, tenemos paraderos que están destruidos, vandalizados. Entonces, ¿cómo se diversifica un sistema de transporte en una ciudad como esta? Bueno, ofreciendo alternativas que emulen los atributos que Metro tiene, en velocidad, en frecuencia y en infraestructura. ¿Esas son líneas paralelas? Eso es, por cierto, una línea paralela como la anunciada por la presidenta, ¿cierto? La llamada línea 7, que no se va a llamar 7, pero... Bueno, como se llame, pero claro, se anunció, y hoy día creo que se hace urgente conocer su trazado lo antes posible, su plazo y su forma de financiamiento, porque hay duda de cómo se va a hacer. Eso es lo primero. Pero nosotros tenemos tres líneas de trenes que se pueden implementar al corto plazo. Hay una sola funcionando y no en plenitud,
Para acercar Maipú, Cerrillos, Estación Central y Padre Hurtado hacia el centro, por el surponiente, y desde el norte para conectar Quilicura, Renca y Lampa. Además hay posibilidad de hacer ramales a esas líneas que conectan, por ejemplo, Maipú con Puente Alto, sacándole presión a la línea 4A. Tú tienes en esas tres o cuatro líneas de trenes una gran solución al corto plazo. Pero no solo eso, además de la línea 7 que falta, se requieren tranvías. Todas las ciudades modernas los tienen. Lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en Madrid, que es una capital más pequeña y tiene un sistema de transporte que funciona muy bien, ¿cierto? Son que en ciertas avenidas que hoy día están descargando muchos pasajeros en metro, se requieren tener tranvías o metros ligeros, y también en centros que atraen mucha población flotante, lo mismo. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es de una malla diversificada que tenga unos 500 kilómetros, considerando trenes, corredores de buses, más líneas de metro, tranvías y también ciclovías que puedan integrarse a todo este sistema con estaciones. Si no hacemos eso y seguimos, digamos, derivando todos los flujos al metro, por más gerentes que traigamos, por más programas de operación, por el mejor plan de mantenimiento que tengamos, hasta que una persona se desmaye en metro, y con este nivel de dependencia la ciudad va a tener colapsos recurrentes. Por lo tanto, esto es de la mayor urgencia. Es de la mayor urgencia, y yo te quiero preguntar lo siguiente, porque construir, anunciar una línea de metro que sabemos es muy necesaria, una línea que es cierto que sea paralela a la línea 1, vamos a conocer ya, esperamos pronto el trazado, es muy importante, pero requiere mucho tiempo y muchos años, y los problemas ocurren, ya lo sabemos, ¿cierto?, casi prácticamente día a día, lo vivimos el pasado día viernes, hoy día también otro pequeño problema con la línea, sí, con la línea 4, que sí generó mucha incomodidad de sí los habitantes de ese lugar de Santiago. Por lo tanto, ¿cómo podemos poner un parche mientras llegan estas esperadas líneas de metro y que fueron algunas anunciadas ya? Yo creo que hay algunas soluciones de parche, ¿eh? Es muy sí bueno tu punto, de parche. Sí, porque ¿cómo lo solucionamos hoy día? Porque efectivamente la solución es una solución de mediano y largo plazo, que ojo, los gobiernos le han hecho el quite sistemáticamente. Y quiero hacer ese punto, porque hoy día vemos una pelea entre políticos, ¿cierto? Se echan la culpa. El político, o sea, los grupos que están hoy día le echan la culpa al gobierno anterior le echan la culpa al gobierno actual. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Los 5 millones de usuarios del transporte público de estas peleas entre políticos. Eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, asumiendo que esto tiene que enfrentarse desde ya, como parche, por decirlo tú, lo que tienes como primera medida es dar vía exclusiva a los buses. Hoy día nosotros tenemos que mejorar la velocidad de los buses. Los corredores o estas construcciones de vías especiales van a tomar tiempo también, pero tú con medidas regulatorias, con decisiones regulatorias de prohibir la circulación de autos, de dar mayor velocidad a los buses, tú puedes generar mejoramientos importantes. Tú puedes iniciar ampliaciones de estaciones. O sea, prohibir circulación de los autos en determinadas vías. En determinadas vías, en determinadas horas, para que tú le puedas sacar efectiva, para que puedas mejorar la velocidad de los buses. Pero si sacamos a la gente de los autos, la vamos a meter al transporte público, la vamos a meter al metro, y ya no podemos meter más gente al metro. No, la idea es que justamente tú logres mejorar el atractivo de los buses, que es muy difícil, yo estoy consciente de eso, para que tú en, por ejemplo, ejes estructurantes como Vivacete, Independencia, San Pablo, Mapocho, donde además hay menos tasa de motorización, tú puedas mejorar la velocidad de los buses para que no tengas que llevar todos esos flujos a la línea 1. Es una alternativa, como te digo, de parche. Ahora, en el mediano plazo, incluso corto plazo, tú puedes hacer medidas para optimizar la capacidad de ciertas estaciones. En el caso de Estación Tobalá, Estación Baquedano, Estación Los Héroes, hay que hacer ampliaciones que toman menos tiempo que una línea de metro completa, que entre diseño y construcción puede tardar 5 años. Te fijas que son los plazos que se están manejando en las líneas 3 y 6 que hay que apurar. Pero son, yo diría, medidas que tenemos que tomar rápidamente. Ahora, cada vez que tú planteas esto, surgen problemas, porque dices, vamos a plantear una restricción de circulación de los autos, y inmediatamente aparecen los automovilistas. Los automovilistas, claro. Pero también los parlamentarios, reclamando, te fijas, porque se le coarta la libertad de acción a los automovilistas. Cuando tú subes el impuesto específico a los combustibles, también hay reclamos de parlamentarios, ¿cierto? Porque se está atentando contra la libertad de las personas, está afectando a la clase media y todos los discursos que escuchamos. Entonces yo creo que acá una de las lecciones que nosotros tenemos que sacar es tener más seriedad en el debate político sobre el tema del transporte. El tema del transporte le importa a las personas, afecta su calidad de vida y no puede prestarse para esta lucha boxeril, ¿cierto? Yo diría que de segunda categoría, respecto a quién tiene la culpa sobre lo que ha ocurrido ahora, en vez de tomar las medidas que se deben tomar. Lo que te comentaba, los trenes, el tren a Melipilla, Padre Hurtado, hace 4 gobiernos que se anunció. El tren a Rancagua, y que va a tener estaciones intermedias en Los Pejos, Pedro Aguirre Cerda y San Bernardo, también lleva al menos 4 anuncios. Entonces, también pongamos un poco más de seriedad y hagamos las obras que se requieren hacer. Bien, pues con esa reflexión nos quedamos, Iván. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. La última, Grena.